Toda esta es la zona comercial, la gente de Siloé no necesita ir al centro de la ciudad a comprar cosas, todo lo encuentra en la parte plana. El transporte público nace en 1989 con esos camperos alargados que le llaman gualas. La palabra guala es una palabra de los indígenas nazas que significa grande. Normalmente la gente, ustedes por su biotipo, normalmente los va a llamar gringos. Aunque a ustedes no les guste, la gente blanca como ustedes le llama gringos. Sabemos que ustedes no... Es falso, porque nosotros somos alemanes y los gringos son los de los Estados Unidos. Usted tiene toda la razón, pero la gente no sabe eso. Si tú le contestas, le puedes contestar, pero normalmente la gente que no contesta nada de eso. Pues cuando llamas, me llama gringa, yo de no, claro. Igual que nosotros en Estados Unidos, a todos nos llaman mexicanos. Y nosotros no somos mexicanos, ni nos gustaría ser mexicanos. Don José, ¿cómo me le va? ¿Parla francés o qué? ¿Como el francés de ayer? Es que ayer anduvimos con un periodista de Le Monde, periodista francés, que estaba haciendo un trabajo sobre Siloé. Hola, Juanes, no estás deprendido, ¿no? ¡Hable! ¡Estás mudo! ¡Es sordo mudo!